En el octavo mes del año, el IPC registró una variación mensual del 0,4%, ubicándose en 0,4 puntos por debajo de lo consignado en el mes anterior, en donde el índice de precios consignó una variación mensual del 0,8%. De este modo, en el mes de agosto, el IPC acumula 3,2% en lo que va del año y registra un alza a 12 meses del 4,8%, es decir, 1,8 puntos por encima de la meta de inflación del Banco Central, que es del 3%. Este aumento mensual es coherente con el aumento en los precios en 9 de las 12 divisiones que conforman el indicador, dentro de las cuales destaca los aumentos en la división de vivienda y servicios básicos y hoteles y restaurantes. De hecho, en la división de viviendas y servicios básicos, los productos que registraron mayores aumentos fueron el gas licuado, que aumentó en un 4,1%, y el agua potable, que aumentó en un 1,8%. En el caso de los restaurantes y hoteles, el producto que aumentó en mayor proporción fueron los alimentos consumidos fuera del hogar, que aumentaron en un 1,5% mensual. Finalmente, y si consideramos la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, que sabemos es una de las divisiones que mayor pondera en la construcción del índice, uno de los productos que mayor aumentaron en el mes de agosto fue la carne de vacuno, que registró un alza mensual del 2,9%. Detrás de una compra hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.